Este grupo de pecaríes de collar se encuentra a punto de abandonar el corral que lo contuvo por 30 días. Son 10 animales que forman parte de un proyecto precursor en Sudamérica. Ahora están por dar el paso inicial en la creación de una nueva población de pecaríes en Corrientes. Con las puertas abiertas, ellos podrán reconocer paulatinamente la sabana que los rodea. Al cabo de un tiempo, establecerán un nuevo territorio y ya no volverán al corral. Estos pecaríes son un eslabón indispensable en la restauración ecológica de la Reserva Natural Iberá. Ellos representan la esperanza del retorno de una especie desaparecida de Corrientes hace más de medio siglo. El regreso de los pecaríes a Iberá es parte del Programa de Restauración Ecológica de Conservation Land Trust, CLT, avalado por el gobierno de la provincia de Corrientes. El proyecto de reintroducción de pecarí de collar es un proyecto que forma parte de algo más amplio que tiene que ver con la restauración de un ambiente del norte argentino que es el Iberá, los esteros del Iberá, que son uno de los humedales más importantes de Sudamérica. CLT viene trabajando en la conservación del Iberá desde hace una década. La restauración de ecosistemas y otras acciones son parte del proyecto de CLT de transformar al Iberá en un parque nacional. Por un lado tiene un objetivo que es el de crear un gran parque nacional, pero ese parque nacional quiere crearlo con todos los componentes que lo habitaron en el pasado. La restauración de los ecosistemas implica, entre otras cosas, reponer las especies que desaparecieron por causas humanas. El regreso de los pecaríes al Iberá se suma a la reintroducción exitosa del oso hormiguero y del venado de las pampas. Además, el programa contempla el regreso de otros mamíferos desaparecidos de Corrientes, como el tapir, el lobo gargantilla y el gran felino americano, el yaguareté. Ahora los pecaríes se aclimatan al Iberá y los biólogos creen que lograrán sobrevivir y reproducirse. Sin embargo, hubo un largo recorrido para llegar a este punto. La mañana del 2 de marzo de 2015, un grupo de veterinarios y colaboradores se prepara para capturar 10 pecaríes en la Reserva Experimental de Orcomoye, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Es un plan ambicioso que incluye la captura, la evaluación sanitaria y la preparación de los animales para el traslado. El operativo depende del trabajo de muchas personas y uno de los aspectos que requiere más atención es la anestesia. El veterinario Javier Fernández será el responsable de las capturas y el primero en sedar a los pecaríes. Ahora estamos preparando y ajustando el protocolo de contención química para anestesiar los pecaríes. El veterinario Gustavo Solís se encarga de coordinar todo el procedimiento. La idea es que Javi va a comenzar el proceso junto con un equipo de captura en el recinto. Los capturan allá, de ahí se los traslada hasta la veterinaria y acá se lo prepara y comienza la toma de muestras, comienzan a identificar, a colocar radiocollares. En el recinto, Javier y dos ayudantes comienzan la captura. Intentarán atrapar los pecaríes usando una red copo. Es un método que funciona bien al comienzo, antes de que los animales se tensionen demasiado. El primer intento no fue satisfactorio, pero le permite a Javier mejorar los detalles de la captura. Javier debe capturar 3 machos y 7 hembras. Los escudos contienen al animal y previenen una mordida inesperada. Javier debe seleccionar los animales en esta etapa. Bueno, la captura está siendo exitosa.
La idea es ir seleccionando ahora los pecarís que no tienen caravana y se los sexa a través de la red copo hembra. Una vez que lo contenemos físicamente, le aplicamos la anestesia. Es una inyección manual y bueno, pasa al otro equipo de veterinario. Adelante, Jorge y Elena. Acabamos de capturar una hembra y Javi ya la inyectó. Así es. En pocos minutos, la anestesia inicial hace efecto y el animal está listo para el traslado. Ahora comienza una carrera contra el tiempo. Acabamos de capturar un pecarí. El grupo de captura ya lo está llevando hacia la veterinaria. Ahí cuando lleguen ya está esperando el grupo de veterinarios donde va a comenzar todo el chequeo sanitario. Del momento que llega la veterinaria hasta el momento que lo ponen en la caja de recuperación, deberíamos demorar unos 35 a 40 minutos. Hasta ahora venimos según lo programado, así que estamos la verdad que muy contentos. Ya estamos llegando al sector de veterinaria. Ahora lo vamos a pesar al animal. Y luego de pesarlo, ya pasa a la camilla para comenzar con todo el trabajo. En el laboratorio se da inicio a una serie de evaluaciones que serán decisivas para establecer si el animal puede ser liberado o no. Jorge Peña y Elena Correa son los veterinarios a cargo de la evaluación sanitaria. Le queremos hacer fotos de la boca para ver el desgaste de los dientes y para poder estimar un poco la edad de cada animal. El chequeo sanitario que realizamos a los pecaríes persigue sobre todo dos objetivos. El primero y el más obvio puede ser el analizar el estado de salud de los animales para reintroducir, para ver qué van a estar preparados para pasar ese proceso y luego van a tener buena posibilidad de tener crías. Y un segundo objetivo, quizá mucho más importante, que es el de asegurar que esos animales no son portadores de ningún patógeno, de ninguna enfermedad, que pueda suponer un problema para el ecosistema y para los animales que habitan el ecosistema de destino donde va a ser reintroducido. Las muestras serán derivadas a distintos laboratorios para establecer el estado de salud de cada pecarí. En el caso de que aparezca alguna patología, Jorge debe decidir la aptitud del animal para su liberación. Bueno, si durante el chequeo sanitario detectamos algún animal enfermo, puede haber dos situaciones: que esa enfermedad sea tratable, en cuyo caso para aumentar la supervivencia la trataríamos, o que no sea tratable. En el caso de que no sea tratable, además, puede haber otros dos supuestos: que sea una enfermedad, es decir, un patógeno normal dentro de esa población de pecaríes, con lo cual toleraríamos un nivel de patógenos siempre y cuando no pusiera en peligro la vida de los animales, o que sea una enfermedad exótica al ecosistema de liberación. Y en ese caso, esos animales se descartarían para la liberación. Al final de la evaluación, cada pecarí es identificado para su seguimiento en el futuro. Para esto se emplean tres métodos. Por un lado, se les coloca un radio collar que permitirá su localización en el campo. También se les implanta un microchip bajo la piel que permite su identificación exacta en una recaptura. Por último, se les coloca en la oreja una caravana numerada. La evaluación de este animal está llegando al final y el equipo está en condiciones de recibir a un nuevo pecarí. Javi, ¿me copias? Comienza nomás con el segundo, acá estamos terminando. El pecarí recién revisado es colocado en la caja de transporte. Mientras tanto, en el recinto comienza nuevamente el proceso. Thank you.
cabo de 7 horas de trabajo, los 10 pecaríes estaban listos. Ahora no había tiempo que perder. Los animales y el equipo tenían 11 horas por delante para llegar a Corrientes. Los pecaríes fueron trasladados a la cuarentena que CLT construyó en la Estación Biológica Corrientes. El periodo de cuarentena es fundamental en un proceso de reintroducción. Durante este periodo de cuarentena observamos que no muestren síntomas que nos hagan sospechar de una enfermedad y además durante este periodo realizamos unos chequeos para detectar animales portadores que no expresan ningún tipo de sintomatología. Aunque el viaje fue realizado en los tiempos estipulados, a medida que se bajaban las cajas de transporte, crecía la tensión en el equipo. Algunos cajones estaban silenciosos, augurando malas noticias. El resultado fue el que nadie quería. 2 pecaríes llegaron sin vida a causa de una complicación digestiva relacionada con la anestesia. Mientras esperan los resultados del laboratorio, los 8 animales se adaptan bien a los recintos de la cuarentena. Ellos son controlados por David Diago, un voluntario que colabora con el cuidado de los pecaríes. Una semana más tarde, una pareja es traída desde Tucumán para completar los 10 ejemplares. La hembra es llamada Maray y el macho Bareté. Los 2 pecaríes deben ser integrados al grupo de 8, pero entonces aparece un problema inesperado. Y ahí es donde empezaron los problemas porque, digamos que los 8 que quedaron formaron una unidad, un clan familiar, y nos dimos cuenta de que no aceptaban a los 2 individuos nuevos. Lo que ya ha pasado es que la hembra nueva ha sufrido agresiones. De momento no ha sido una agresión grave, pero ha sufrido varias heridas. Entonces estamos muy al tanto de eso, controlando para que no vaya a sufrir una agresión grave. Los intentos de juntar a los pecaríes solo logran que la pareja se arrincone contra una pared. El grupo rechaza a los nuevos y no parece haber manera de integrar a los animales. Desde entonces estamos tratando pues de que digamos se consoliden los 10 en un grupo, pero estamos viendo que se hace bastante complicado. Los pecaríes deben permanecer en la cuarentena 2 semanas más a la espera de los resultados sanitarios. Es el tiempo que tiene David para intentar una integración. Sin embargo, sus esperanzas están depositadas en el futuro, cuando los 10 animales sean liberados en los corrales del campo. Y después lo que puede pasar es que se queden 2 grupos, uno de 8 y uno de 2. Pero nos hemos dado cuenta de que acá mismo las jerarquías entre ellos van variando mucho día a día. Entonces tenemos la esperanza esa de que al final se junten los 10 y funcionen como grupo. David debe seguir esperando para saber si esto es posible. Finalmente, los resultados de la evaluación sanitaria indican que los animales están aptos para su liberación. Ahora solo queda el último viaje hasta su destino final en el Iberá. Los veterinarios del proyecto están organizando el traslado de los animales. Esta última mañana en la cuarentena no muestra cambios en la integración de los pecaríes. Para la hembra, es un día más de rechazo por el resto de los animales. Ya sufrió varias agresiones. Hemos intentado por todos los medios que se integrara dentro del grupo, tanto ella como el otro macho que vino. No se ha podido dar y, bueno, por lo menos sí que hemos conseguido que se toleren, que se respeten, ¿no? Se toleren y se dejan un espacio. Todo indica que el grupo seguirá separado de los nuevos pecaríes. Thank you.
el operativo de traslado al campo se realiza de la manera más rápida posible. Los animales están a punto de comenzar su último viaje. En apenas unas horas serán liberados en la Reserva Natural Iberá. La liberación en el corral de presuelta se realiza de forma cuidadosa para reducir la tensión de los animales. En el caso de los pecaríes, el corral de presuelta es un corral grande, mide una hectárea, y es el lugar donde los animales toman contacto por primera vez con el medio que va a ser su futuro hogar. Es un momento complicado porque se tienen que adaptar a las nuevas fuentes de alimento y eso a veces nos obliga a manejar la alimentación, a suplementar más o menos. Sigue siendo un periodo de manejo intensivo, pero ya en el propio lugar de liberación. Para los vecinos es un motivo de celebración el regreso de una especie a liberar. La libertad es un premio inesperado para estos animales. Nacidos en cautiverio, son ahora los agentes de una nueva esperanza. A través del papel que cumplen en las redes alimentarias, estos pecaríes y su descendencia serán fundamentales en la restauración de todo el ecosistema. ¿Cuál es la función que cumple el pecarí de collar? El pecarí es uno de los principales frugívoros silvestres del norte argentino, entonces cumple por un lado un rol importantísimo en que tengamos bosques más sanos y mejor conservados, sobre todo comiendo y dispersando los frutos que hacen que esos bosques se regeneren. Y por otro lado, también es una pieza fundamental en las cadenas tróficas, en las cadenas alimenticias, como presa, ¿no? Entonces, nosotros que estamos planificando traer al gran carnívoro de la región, que fue el yaguareté, antes tenemos que regenerar todo el stock de herbívoros que daban sustento a esas poblaciones de yaguareté. Los ecosistemas saludables garantizan la provisión de bienes y servicios ecosistémicos que son indispensables para el sostenimiento de las sociedades humanas. Los ecosistemas en general, los ecosistemas naturales y particularmente los humedales como Iberá, brindan un montón de bienes y de servicios ambientales. Ahora bien, estas funciones los ecosistemas no las cumplen o por lo menos no la cumplen bien si le faltan piezas. Entonces justamente en eso estamos nosotros, restaurando este ambiente para que pueda cumplir con estas funciones relacionadas con la provisión de bienes y servicios ambientales. Además de la contribución de los pecaríes a la salud de los ecosistemas, en muchas regiones del país, ellos son una fuente de carne para los pobladores locales, que incluso los llegan a tener de mascotas. Sin embargo, la caza descontrolada y la pérdida de bosques llevaron a que esta especie sea cada vez más rara en la Argentina. En la reserva Iberá, los animales tendrán una protección adecuada. Ahora los pecaríes regresan a Liberá con un mandato emanado de las leyes ecológicas. Los animales se agrupan a medida que son liberados. Para David llega el momento de cederle el control a Emanuel Galeto, el guardaparque encargado del seguimiento de los pecaríes en la reserva. Maray, la hembra rechazada, está sola y es el foco de las preocupaciones de David. Mira, aquella que está allá es Maray, la 21, que es la hembra que nunca llegó a integrarse dentro del grupo, tanto ella como el otro macho. El otro macho, al parecer, sí que está intentando seguir al grupo, pero ella se ha quedado aislada. Okay. Y sobre todo a la hora de la alimentación, controlarla un poquito, que esté comiendo bien, porque si está el grupo, ella no la van a dejar comer. ¿Se va a unir al macho solo? Lo que pasa es que el otro macho va siguiendo al grupo, buscando integrarse, entonces ella va también a seguirlos. Y ver si una vez acá, en otro escenario diferente, más amplio, si pudiera ser que la aceptaran. Que se acepten. Sí.
Los pecaríes están reconociendo el terreno. Es su primer contacto con un nuevo paisaje y la aclimatación puede durar semanas. Sin embargo, el grupo parece mantener la cohesión que tenía en la cuarentena. Emanuel tiene por delante una ardua tarea. Si bien cuenta con experiencia en el seguimiento de animales, es la primera vez que debe seguir pecaríes. Ellos se mueven rápidamente y pueden esconderse con facilidad en las sabanas de Liberá. Pero para eso falta llegar a la liberación definitiva. Ahora los pecaríes tienen la libertad de abandonar el corral de presuelta. Después de muchas dudas, dos de ellos toman la delantera y abandonan el recinto. Poco después, otro pecarí los sigue hacia el bosque. En las semanas siguientes volvieron una y otra vez al corral, pero en intervalos cada vez más largos. Finalmente, establecieron un territorio a pocos kilómetros. Emanuel los localiza todas las semanas por medio de los radiocollares. De esa manera, puede conocer lo que va pasando con el grupo. Maray perdió peso y contrajo enfermedades que acabaron con su vida poco después de la liberación. Bareté, el macho, corrió una suerte parecida. En los meses siguientes fue liberado otro grupo procedente de la estación de fauna autóctona de Salta. A un año de la primera liberación, hay en Iberá 18 pecaríes y ya nacieron las primeras crías. Son los primeros pecaríes nacidos en la reserva Iberá, luego de la extinción de la especie en la región. El programa de restauración ecológica de CLT, en colaboración con el gobierno de la provincia de Corrientes, está logrando un nuevo hito a nivel sudamericano. La creación de una población de pecaríes de collar en la Reserva Natural Iberá es un paso importante en la conservación de la naturaleza de este humedal de importancia internacional.